Hola a todos, amigos de YouTube. Bienvenidos una vez más a mi canal y aquí tenemos esta bobina que ya conoceréis. Procede de la radio aquella que revisé a válvulas que no tenía las válvulas triodo y que resultaba prácticamente económicamente inviable para reparar y a la cual pues el propietario de aquella radio la ha despiezado siguiendo mi consejo y quiere aprovechar esta bobina. Pero no tiene ni idea de, de cómo se puede conectar a una radio esta bobina. Entonces me ha pedido pues, que le haga la ingeniería inversa correspondiente y que le diga pues, cómo se puede conectar. Como vemos, es una bobina doble. Quiero que la veáis. Tiene dos bobinas cogidas con ese eje que hay ahí en medio. Y lo que voy a hacer. Pues va a ser papel y lápiz, como siempre, papel y lápiz muy importante en el taller del radio técnico, y voy a intentar sacar el esquema que lleva, a base de ir mirando con la lupa a dónde va cada cable y demás. Para ello voy a proceder a desmontar las bobinas para separarlas, porque son dos bobinas independientes físicamente y que están acopladas inductivamente a través de ese eje, como os he indicado. Ya en su día el que la montó marcó las bornas con una serie de signos. Aquí parece que pone un 1, una L, una R y una P. Y por este lado, a ver si la vemos. Aquí tenemos, a ver si se ve bien, aquí X, Y y Z. Muy, muy gráfico y muy vocabulario. <laughs> muy bien. Bueno, pues nada, manos a la obra. Voy a ponerme con ella. Por cierto, tengo un hilo suelto aquí, no sé si lo veréis, tengo un hilo suelto que lo tengo fijado con un, con un celo para que no se desmonte la bobina. Habrá que averiguar a dónde va ese hilo o a dónde iba entre las tareas. Y voy a proceder lo primero desmontando la bobina y sacándole su esquema. Bueno, creo que ya he conseguido medio, medio descifrar un poco esta bobina. La bobina no se puede desmontar porque... El buen señor que hizo esa radio le metió aquí un buen pegote de soldadura a la tuerca y al tornillo. Y esto ahora no hay quien lo suelte. ¿Mm? Y no lo voy a soltar. No lo voy a soltar. Entonces, el hilo roto que tengo aquí arriba, este de aquí, este hilo roto, he encontrado que aquí debajo, a ver dónde está, aquí, aquí aparece otro hilo roto. ¿eh? Que es este que está aquí. Pero aparte, hay otra rotura más aquí en esta zona de la bobina. ...que corresponde a esta zona de aquí. Aquí hay una espira que está rota. Le falta un cacho. Este terminal, el número 1, era el terminal de masa. Y este terminal de masa va conectado a su vez al terminal Y. El terminal Y va a la bobina... ...y parece que, que saliese por el terminal X. Y entre medias hay una derivación aquí en Z. Y por lo demás, pues... ...no puedo hacer más observaciones. Tenemos aquí L y R. L y R parece ser una bobina... Aquí tenemos el terminal P, que también va a la bobina. Y aquí tenemos el terminal de masa que aparte de ser de masa también va a la bobina. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Pues lo primero que voy a hacer va a ser intentar reparar los rotos. Este hilo, según lo veo aquí, según lo aquí veo aquí, deduzco que va unido con este hilo que está aquí, que está partido. Y aquí tengo muy claro dónde está la espira partida y cómo. Así que lo que voy a intentar hacer va a ser, lo primero, reparar los hilos. Eso es lo primero de todo. Vamos a ver si me sale porque esto es hilo de Litz y es bastante, bastante difícil el conseguir repararlo. Ya he conseguido reparar la bobina y unir todas las roturas con sus puntas correspondientes tal como yo creo que son. Y ya he comprobado continuidad y continuidad tengo. Y ahora bueno, pues lo que queda es sacar el esquema de esta bobina que todavía no lo hemos sacado. Pero bueno, lo que es la bobina está reparada. No queda muy bonito, no queda muy bonito, porque es que no hay otra manera, no hay otra manera, a no ser que tengas hilo de lis del mismo color y hagas los empalmes con el hilo de lis. Pero como no tengo hilo de lis del mismo color, pues tengo que apañármelas como pueda. El caso es que la bobina ya funciona, está tal como tenía que estar. Bueno, pues vamos ahora a ver si consigo sacar el esquema de esta bobina. Y bien, este es el resultado de lo que he deducido de la bobina. Este devanado de aquí arriba, el que está dividido con esta derivación, es la bobina de la parte de abajo. Y consta de los terminales X, Z e I. Entre X e I tenemos 90 microenrios. Y entre X, Z y Z e I tenemos justo la mitad. Aunque aquí veréis que los valores no cuadran con exactamente la mitad. Si sumamos esto tendríamos unos 70 y aquí tenemos unos 90. No pasa nada, no pasa nada. Esos son eh, los errores típicos de los inductómetros, que siempre tienen un poquito de, de error, ¿vale? Pero que bueno, nos da una idea. Que si entre X y e Y tenemos 90 microenrios, aquí seguramente tenemos que tener entre 40 y 45 microenrios la división. Luego en la bobina de aquí arriba, esta que estáis viendo la reparada, tenemos dos devanados. El devanado de R a P, de aquí a aquí, con 80 microhenrios aproximadamente. Y el devanado de 1 a L, que tiene 245 microhenrios. Pues bien, aparte de pedirme que le hiciera esto el suscriptor, pues me ha pedido que con esta bobina y con las características que tiene, le diseñe una radio de galena y cómo tiene que cablearla. Y bueno, pues como ya tenemos todos los terminales marcados, ¿eh? X, Z, y, R, P, L1, a mí eso me da igual la, la forma de marcarlo. La cuestión es que están ya marcados. Voy a pensarme cómo le diseño una buena, una buena radio de galena al suscriptor para que se quede contento. En esta imagen podéis ver el circuito de radio con detector de germanio diseñado y propuesto. Es un circuito muy simple y sencillo de montar y también de poner en marcha. La antena está conectada a través de la bobina R y P a tierra y nos proporciona la sintonía A periódica. En secundario tenemos dos bobinas conmutadas, de tal modo que se activa una u otra cada vez. La bobina Z e Y es la bobina de onda corta y la bobina L y 1 es la bobina de onda media. El conmutador sirve para cambiar de banda seleccionando una u otra bobina. Y desde el conmutador pasamos la señal al condensador variable de 15 a 350 picofaradios que seleccionará la frecuencia a recibir dentro de cada banda. Desde ahí pasamos la señal sintonizada al diodo de germanio que la detecta y la radiofrecuencia va a tierra a través del condensador de 2k, mientras que la envolvente de la radiofrecuencia pasa a los auriculares de 2000 ohmios de impedancia para que podamos escuchar la emisora de radio seleccionada. Con una buena antena, entre 10 y 20 metros, se debe poder escuchar las emisoras de onda media habituales de la zona y con una antena más larga, de al menos 30 metros y de noche, se podrán escuchar las señales de la banda de onda corta más potentes. Y en esta otra imagen podéis ver un boceto virtual del frontal de esta radio a cristal de germanio con todos sus detalles y el cambio de bandas para la banda de onda media y onda corta. Y bien, pues esto es todo hasta aquí. Espero que os haya gustado lo que habéis visto en este vídeo. El diagnóstico, la reparación, la ingeniería inversa, el tipo de radio de cristal que se puede emplear para sacar el máximo partido a esta bobina antigua alemana de la época del 1930 y nada más así que recibí todos un cordial saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós amigos